emboscada militares en Michoacán mientras gobierno preparaba nueva estrategia de seguridad. Ajustan detalles para lo que será la octava jornada global por Ayotzinapa. El lunes en el DF habrá 4 marchas. Cancela el presidente Enrique Peña Nieto su participación en la cumbre de la CELAC. Presenta gobierno federal estrategia para combatir embarazos en adolescentes. 5 empresas interesadas en construir el tren rápido México-Querétaro. Reconoce Estados Unidos profundas diferencias con Cuba. Roberta Jacobson se reúne con disidentes en La Habana. Miguel Herrera, entre los mejores técnicos del mundo.